Recibe toda la alabanza, Señor, aleluya. Toda la honra, toda la gloria, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, aleluya. Santo el nombre del Señor Jesucristo. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios porque nos permite estar acá con nosotros. Gloria al Señor. Estamos juntos, estamos vivos, tenemos esperanza, tenemos un Dios. Aleluya. Tenemos iglesia, tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece, tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es suficiente para decir en esta noche, gracias Dios mío, gracias que nos permites estar acá en tu presencia. Gloria al Señor. Gracias, doctor Luis Soto, por la invitación, por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, por la disertación, la presentación que hizo. Gracias al doctor Cantú, que también está con nosotros en esta noche. Gracias a todos ustedes, hermanos y amigos que nos visitan. Amén. Pero una vez más, gracias a Dios, que sin Él no podríamos estar en este lugar. Quiero siempre dar la honra, la gloria al Señor Jesucristo y honrar también a mi pastor y su esposa, mi hermano Ron Macy, su linda esposa que está con nosotros, siempre respaldando el ministerio. Gracias, pastor, por estar en esta noche. Gracias, hermana Macy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, qué bien se siente uno en esta noche. Y el doctor Soto estaba mencionando la preocupación de la hora. Pues tenemos la misma preocupación. Y unos 30 minutos para presentar 66 libros de la Biblia adicionales a la historia y la teología sí significa en cierta manera un conflicto, pero con la ayuda de Dios yo quiero presentar en esta noche la doctrina de la unicidad de Dios o de Dios manifestado en tres diferentes maneras. En una cierta ocasión un hombre se acercó al Señor Jesucristo diciéndole estas palabras: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 29. Si presta atención, no fue Tertuliano, no fue Sabelio, no fue Mendizábal, fue el Señor Jesucristo. Que cuando le preguntan a Él, ¿qué es lo principal? El Señor dice, lo primero y lo principal es aceptar el concepto que Dios es uno solo. Y varios versículos acá que no los voy a ya mencionar, el doctor Soto los ha mencionado y considero que ya se entendió. Hay un solo Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Estamos acá, pero para dialogar acerca del tema de la Trinidad divina. Y ya hemos escuchado una buena porción de esto. Pero yo quiero enfatizar en esta noche, comenzando con este primer y principal mandamiento. Lo mismo está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, esta es la base de la fe cristiana. Es importante explicar y aclarar que nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia no figura de que estas sean tres personas que componen un Dios. Estas son tres manifestaciones por las cuales Dios se ha mostrado a esta humanidad, y hay una gran diferencia en esto. Hay más de 50 escrituras que podrían esta noche mencionar acerca de que hay un solo Dios. Mi pregunta es, ¿qué terminología debería haber usado Dios para que la gente, para que el pueblo entendiese
que realmente lo que él está queriendo decir él, es que él es uno solo. Él lo dijo muchas veces, el doctor Soto lo ha mencionado, muchas escrituras. Yo soy Dios, fuera de mí no hay, fuera de mí no existe, no conozco ninguno, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué más terminología podíamos esperar de Dios? ¿Por qué en ningún momento aparece que Dios dijo, yo soy una Trinidad divina? Nosotros somos tres personas que conformamos un Dios. Y el doctor Soto mencionó en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y habló acerca de la expresión santo, santo, santo. Mi pregunta es, ¿tres veces mencionado santo muestra una Trinidad de Dios? Si miramos la escritura en Ezequiel capítulo 21, en el versículo 27, Ezequiel capítulo 21 y el versículo 27 dice, arruina, arruina y arruina lo reduciré. Está aquí destruyendo la Trinidad, tres veces ruina. No. Jeremías capítulo 22. Alguien da la gloria al Señor. Jeremías capítulo 22. Y el versículo 29 dice, tierra, 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 tres veces tierra. ¿Podemos significar que la tierra es Trinidad? ¿O hay tres diferentes tierras, tres personas en tierra? No, el hecho de significar santo, 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 tierra, 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 no está diciendo nada. Dios no es tres veces santo, Dios es infinitamente veces santo. No se está mencionando una vez santo al Hijo, otro al Padre y otro al Espíritu Santo. Pero Dios fue claro y específico, la Biblia dice en Isaías capítulo 43, el versículo 10, para que me conozcáis y creáis. ¿Qué quiere el Señor? Que le conozcamos y creamos y entendamos, dice la Biblia, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 8, así dice Jehová, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. En el verso 8 dice, no hay Dios, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si Dios no conoce ninguno, ¿podríamos nosotros permitir que la historia nos quiera mostrar a más de uno? Dios es un solo Dios y Dios es Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu, no persona ni personas. Es Espíritu. Un Espíritu es un ser sobrenatural, incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero poseyendo el poder de hacerse visible a su voluntad. Es un ser que posee una naturaleza incorpórea e inmaterial. En el hebreo, la palabra espíritu, ruah, quiere decir aliento, vida, insustancialidad. En el griego, la palabra neuma significa aire, aliento, soplo. Pero no refleja nada parecido o similar a persona. En ninguna escritura se puede encontrar que se mencione que Dios es una persona, mucho menos tres. El doctor ha mencionado también, pues esto está ya fuera de notas, pero mencionó esto de Elohim. Y dijo, Elohim es una pluralidad de personas, ciertamente que no. Es una pluralidad de majestad. Y entendemos, el doctor usó la palabra filología y mencionó la palabra Haim, que significa vida. En realidad, la palabra Haim significa vida y también vidas en el hebreo. En realidad, la palabra Elohim, la frase final, el I-M en español, Him, en realidad, como el doctor mencionó, a veces se pronuncia como singular y en otras ocasiones como plural dentro del idioma hebreo. Tenemos la palabra Shamaim, que significa cielo y al mismo tiempo cielos. Tenemos la palabra Panaim,
que significa cara o caras. Y ahora tenemos la expresión Elohim. Y si miramos nosotros Elohim como una expresión plural, tendríamos que mostrar la pluralidad a través de los contextos bíblicos, pero no tenemos pluralidad. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, Elohim se muestra como una palabra singular. Éxodo 22, 8, los jueces de aquel tiempo fueron llamados Elohim. Salmos capítulo 8, versículo 5, los ángeles son llamados Elohim. Mi pregunta es si Elohim es una expresión plural, además plural no significa Trinidad necesariamente, podría ser 2, podría ser 10. Mi pregunta es, ¿acaso en la Biblia también Satanás no fue llamado Elohim? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Eso no prueba que Satanás sea una Trinidad. La palabra Elohim no es una palabra plural de divinidad, es una palabra plural de majestad. Amén. Hay un solo Dios y ese Dios es Espíritu. Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 4, que Dios es un solo Espíritu además. No son 2 Espíritus, no son 3 Espíritus. Y para mí también el tiempo está corriendo, así que voy a correr un poquito. Aleluya. Dios es uno, Dios es Espíritu y Dios es un solo Espíritu. No son 2 Espíritus, no son 3 Espíritus. Tampoco es una persona. La palabra griega que denota la palabra persona es la palabra prosopón. Y esta palabra significa el aspecto exterior visible de un ser, lo cual no es aplicable a Dios, el cual es invisible. El hecho de que Dios pueda pensar, el Espíritu Santo se le pueda contristar, pueda sentir, esto no lo convierte en una persona. Él es un espíritu, Él es Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible y Dios es indivisible. Juan 4:24, Juan 1:18, Deuteronomio 4:39. Reiterativamente estoy mencionando, Dios no es una persona, no son 3 personas, no son 3 espíritus, no es una Trinidad divina, Dios es espíritu. Ahora bien, el concepto bíblico de Trinidad, yo sé que la palabra Trinidad no está en la Biblia, hay muchas palabras que no están en la Biblia que usamos, pero el concepto bíblico de lo que es Trinidad no existe. Estamos nosotros luchando, y tenemos que ser conscientes de esto, con más de 2,000 años de religión y doctrina evolucionada. Ya cuando nacemos ya nos han puesto en la cabeza, Dios son 3 personas, es una Trinidad. Está grabado eso en nosotros, nos cuesta salir de ese margen. Pero mirando estrictamente la palabra del Señor, no es eso lo que el Señor está reflejando. La Biblia dice, Dios es uno solo. Amén. Dios se ha manifestado en 3 diferentes maneras. Dios se ha manifestado en muchas maneras, pero las 3 más importantes: se ha manifestado como Padre en la creación, se ha manifestado como Hijo en la redención y se ha manifestado como Espíritu Santo en la regeneración, pero nunca dejó de ser un solo Dios. Si tendríamos que tocar la historia en esta noche, yo podría mencionar que la palabra Trinidad nunca fue empleada por ninguno de los apóstoles ni discípulos. Es más, ellos no tenían ni idea del concepto de lo que era Trinidad. En los 2 primeros siglos de la iglesia después de Cristo, no hubo ni un solo cristiano que creyera en la Trinidad. La palabra Trinidad históricamente recién fue empleada por Tertuliano en el siglo II. En el año 325, un hombre llamado Constantino, que ni siquiera era cristiano, convocó a un concilio en Nicea. Y en este concilio, Atanasio, un hombre, dictaminó que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay 3 dioses, es un solo Dios. Y eso fue conocido como el credo atanasiano. La Trinidad, en realidad, fue el producto de la influencia directa o indirecta de la filosofía platónica. Su origen es filosófico y no es bíblico. Déjeme decirle algo, Dios no debe depender de la historia depende de Dios. Amén. La Trinidad coloca a Dios en 3 personas, pero estas no son doctrinas hebreas. Los cristianos se gozan y se alegran de ser injertados en la rama de Abraham.
Dice, no éramos judíos, pero ahora somos israelitas, somos el Israel espiritual de Dios. Pero para ser el Israel espiritual de Dios tenemos que mantener la esencia monoteísta de Israel. Porque hablamos de filología, con respeto, doctor, pero debo presentar mi parte. Hablamos de filología, del entendimiento de los idiomas. Ahora vamos a hablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Daniel. Y vamos a decirle, Abraham, Dios es una trinidad. David, Dios es una trinidad. Moisés, Dios es una trinidad. ¿Ustedes creen que ese concepto estaba en la mente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de Isaías, Jeremías? Ese concepto ni existía. Nunca se le metió en la cabeza de un hebreo que la palabra Elohim era una pluralidad de personas en Dios. Ese es su idioma, no es el nuestro. Si a ellos no los pudimos convencer en su propio idioma, no trate de convencer a nosotros en un idioma que es extraño al nuestro. Todavía debe permanecer en los corazones de la iglesia el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No podemos ahora entender lo que ellos escribieron en hebreo y tratarlo de entenderlo con un pensamiento griego. Porque en realidad la influencia griega se metió ahí. Pero la iglesia, amén, tiene que basarse siempre en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El principio básico y elemental es, Él es uno solo. Deuteronomio 4, 39, Deuteronomio 32, 39, 1 Timoteo 6, 15, 16, etc. El tiempo ya se me está yendo a mí también. Dios, escuche bien, Dios es un solo Dios. Dios es espíritu. Y hay un solo espíritu en Dios. Ese Dios, que es un espíritu, el único Dios, por la urgencia del pecado, prometió venir a salvar. La Biblia dice, Oseas capítulo 13, versículo 4, yo soy Jehová tu Dios, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Por qué no dijo, no conocerás otro Dios, pero hay otro Salvador? O somos dos salvadores. Tal vez tres con el Espíritu Santo. Pero el Señor dijo, no hay otro Salvador. No conocerás otro Dios ni otro Salvador. Isaías 43, 11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Preste atención. Esto es palabra de Dios. ¿Quién va a venir a salvar? Jehová mismo vendrá a salvar. Él ha prometido. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 4 dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál Dios? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? No, hay un solo Dios y es un Espíritu. Ese Espíritu de Dios, llámelo Padre, llámelo Jehová, llámelo Adonai, llámelo Señor. Ese Dios prometió venir a salvar. En Isaías capítulo 52, el versículo 6, Jehová dijo, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jehová dijo, yo mismo que hablo, estaré presente. Isaías 25, 9, etc. Ahora bien, Jehová cumplió su promesa y vino literalmente a salvar a la humanidad. Y Jehová se ha manifestado en carne. Amén. Como Dios es espíritu y no podía tomar el lugar del sacrificio, entonces decidió en su amor a la humanidad tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Filipenses 2:7. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Cuál Dios? Otra vez, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, Dios. Hay un solo Dios y ese Dios es un Espíritu. Amén. Esa es la encarnación, es decir, que el Dios espiritual se viste de un cuerpo humano, asumió un cuerpo humano. Dios se revistió de un cuerpo humano y formó parte de la naturaleza divina. Eso es exactamente lo que pasó. Una concepción sobrenatural en un nacimiento virginal. Y ustedes saben eso. Isaías profetizó en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Y aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel.
Profecía cumplida cuando el ángel habló a José en Mateo 1:23, que dice: una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? ¿El Dios Hijo? No, Dios con nosotros, el único Dios. Se cumple la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, el niño nacido, el hijo nacido, no solamente es llamado hijo de Dios, pero también él es Dios manifestado en carne y es llamado Dios fuerte y Padre eterno. En una ocasión en el libro de Isaías, en el capítulo 40, comenzando en el verso 3, Isaías profetizó diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué está profetizando Isaías? Preparad camino a Jehová, uno, a Jehová. Dice: se manifestará la gloria de Jehová, toda carne la verá. ¿Verá qué? La gloria de Jehová manifestada. Ahora bien, lo mismo ocurre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 1 adelante. Se cumple la promesa, la profecía de Isaías 40, cuando Juan el Bautista entra predicando diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escuche bien, ¿qué profetizó Isaías? Preparad camino a Jehová, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién entró cuando Juan el Bautista dijo: este es el que habló Isaías? ¿Quién entró? Jehová, Jehová manifestado en la carne. Era Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. De una manera más sencilla, Jesucristo tenía dos naturalezas. La naturaleza humana, que es aquella visible y palpable. El cuerpo, la sangre, los huesos. Ese es llamado Hijo de Dios. Amén. Porque nació de una mujer llamada María. Ahora bien, dentro de este cuerpo de Jesús estaba el mismo Espíritu de Dios el Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Alguien da la gloria a Dios? Amén. En la encarnación se unieron en el cuerpo de Jesucristo entonces las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Otra vez, cuando la palabra dice, y el doctor ha tocado muchos versículos, ahí está el Hijo, ahí está el Cordero, ahí el Hijo está orando, etcétera, etcétera. Ese es el Hijo de Dios. Creemos en el Hijo de Dios. Amén. Pero ¿dónde está Dios el Padre? Está dentro del Hijo. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Como hombre, en Mateo capítulo 4, versículo 2, como hombre tenía hambre. Pero en Mateo 14, 19, como Dios alimentó multitudes. Las dos naturalezas. Juan 8:57, como hombre no llegó a tener los 50 años. No alcanzó a los 50. Pero como Dios, en Miqueas 5:2, dice: Él es eterno. En Lucas 2:16 dice que era niño. Pero en Isaías 9:6 dice que era Dios fuerte. En Hebreos 5:8 dice que Él aprendía. Pero en Juan 21:17 dice que Él lo sabía todo. Finalmente, ¿aprendía o sabía? ¿O lo sabía todo? Juan capítulo 4, verso 6 dice que era débil y cansado. Pero en Apocalipsis 1, 8 dice que es el Todopoderoso. Filipenses capítulo 2, verso 7 dice que era siervo. En Apocalipsis 19, 16, rey de reyes. En Isaías 9, 6 era hijo. Y en el mismo versículo era Padre eterno. Lucas 22, 41, él oraba. Juan 14, 14, él responde las oraciones. Juan 1, 14, Él habitó en la tierra. Juan 1, 3 y 10, Él creó la tierra. ¿Qué es lo que en realidad estamos nosotros mirando? Que Jesucristo tenía una doble naturaleza. Como hijo, Él lloró ante la tumba de Lázaro. Pero un momento después se secó las lágrimas, dijo: Lázaro, ven fuera. Como hijo, Él tenía ciertas limitaciones.
Pero como Dios, Él no tenía limitaciones. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No una parte de la Deidad, no una tercera parte de la Deidad, pero toda la plenitud de la Deidad. Amén. El único Espíritu de Dios, iglesia, présteme atención. El único Espíritu de Dios habitó en el cuerpo de Jesucristo. Dios visitó a su creación de esa manera. Ahora bien, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Eso no quiere decir que porque Dios estaba dentro de Jesús, el universo se quedó sin Dios. Como Dios está aquí, también está en todo este mundo en este momento. Amén. 2 Corintios 5, 19, Él estaba, Dios estaba en Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué más dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. Preste atención, no dijo nadie va al Padre. Dijo nadie viene al Padre. Si lee bien la Escritura, dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y es más, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, tengo solo 3 minutos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En otras palabras, como mucha gente ahora, pues bueno, que nos muestren al Padre. Si le preguntamos a Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué respuesta nos daría? ¿Oh, el Padre está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra? No, Él diría lo mismo que le dijo acá en esta porción de la palabra de Dios a Felipe. Tanto tiempo estoy contigo, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De otra manera, te presento al Padre. Y se presentó. Las palabras, dice el Señor, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba el Padre? El Padre que mora en mí, Él hace las obras, estaba dentro del Hijo. Romanos capítulo 9, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gran Dios y Salvador. Dios es uno y también su nombre es uno. 1:56 para cumplir mis 30 minutos. Déjeme apurarme. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Salmo 72, 17 dice que su nombre será eterno y para siempre. El nombre de Dios. Isaías 54, 6, Dios dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Le voy a revelar mi nombre a mi pueblo. Porque el mismo que hablo en aquel día estaré presente. Esa profecía se cumplió en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Preste atención, cuando estamos mencionando el nombre Jesús, en el hebreo Yeshua, estamos diciendo Jehová Salvador. No solamente identifica quién es, pero reconoce que ese es el nombre. Dice, Yeshua significa Jehová Salvador. Jesús es el nombre del Padre y es el nombre del Hijo, es el mismo nombre. Y el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Déjeme terminar con esto. La naturaleza humana de Jesús fue llamada Hijo de Dios. Nunca Dios Hijo. Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Cordero de Dios, Cristo, Mesías, Abogado, etcétera, etcétera. Amén. Pero es su naturaleza divina. El Señor es el Señor de la gloria. Jesús es bienaventurado, solo potentado, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega. No tengo tiempo para mencionar dónde está esto. Dentro de Él estaba el Padre. Él era todo hombre por el cuerpo y todo Dios por el Espíritu. Él es Dios manifestado en carne. Jesús nunca dijo ser el segundo. Él dijo ser el primero y el último. Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Gracias, Señor.